Hola amigos, usuarios, seguidores de videición.org, eh, bienvenido a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar de analizar la, la aplicación Magic Bullet Colorista desarrollada por Red Giant que llega a su versión número 3. Y bueno, pues eh, vamos a hacer una introducción muy muy rápida porque Colorista se entiende y se ve mucho mejor eh, manos a la obra. Bueno, comentar que en este caso eh, Colorista está únicamente de, disponible para After Effects, desde la CS6 en adelante, igual que para Premiere. También para eh, Final Cut Pro 10 y para Motion 5. Y en este caso, al contrario que otras herramientas disponibles en la Magic Bullet Suit, no está disponible para eh, Sony Vegas. Eh, así que bueno, tenemos opción más limitada. No solamente eso, sino que además eh, Colorista aprovecha mucho las funciones de nativas de la aplicación en la que funciona. Eh, y por ciertas limitaciones de, de, de Final Cut Pro 10, en este caso vamos a hacer el análisis con, con, con Adobe Premiere, porque gracias a su sistema de máscaras y de seguimiento integrado dentro del propio editor, pues probablemente lo encontremos eh, más productivo, eh, colorista, lo encuentro más productivo, más rentable dentro de, de, de Premiere que dentro, de, al menos, la versión actual de, de Final Cut Pro, que es la, la 10.2. Bueno, pues como digo, aquí tenemos una descripción, pero la vamos a saltar porque se entiende mejor trabajando directamente. Bueno, comentar que en esta versión, que es la tercera, como decíamos, el precio es de 199 para nuevos usuarios. Quienes actualicen lo pueden hacer por 99 desde una versión anterior. Y la versión académica para profesores y alumnos estaría disponible por 99 dólares. Es un precio elevado que, bueno, pues ahora con, y espero que después del análisis pues, podáis valorar si merece o no merece la pena. Eh, comentar que también quizás eh, sí que valga la pena eh, adquirirlo dentro de lo que es la suite completa. Que, que bueno, pues nada, como tenéis en video edición el análisis del resto de elementos que integran esta suite, pues nuestro deseo es que, si estáis interesados, que le echéis un vistazo a esos vídeos y valoréis vosotros mismos, si os merece o no merece la pena. Bueno, vamos a manos a la obra. Eh, estamos en, en Adobe Premiere, la, la versión CC 2014. Y bueno, pues tenemos aquí el filtro en la, la ventana de efectos, el filtro colorista, así que vamos a, a arrastrar y agregarlo. Ya lo tenemos aplicado. Y como vemos, pues aparecen las famosísimas y conocidas eh, ruedas de color eh, para, para realizar la corrección de tres canales de sombras, medios y eh, luces altas. En ese sentido, pues hay que admitir que Colorista no ofrece nada que no tenga ya la, la aplicación por defecto. Eh, pero bueno, pues es, eh, si estás acostumbrado a trabajar con el resto de herramientas que ahora veremos, pues también es de agradecer tenerlo todo integrado. Comentar que Colorista ha cambiado la forma en la que aplica este filtro porque anteriormente... Anteriormente eh, Colorista integraba todas las, las correcciones primarias, secundarias y la final, la, la maestra, lo integraba todo dentro del, del mismo efecto, del mismo filtro. Mientras que ahora eh, Red Giant ha preferido que hacer una copia para aplicaciones primarias, eh, arrastramos y soltamos para hacer una segunda copia de, de Colorista para continuar una segunda eh, edición y si queremos hacer una tercera, pues de nuevo volvemos a arrastrar y, y aplicar. De momento nosotros nos vamos a conformar solo con una y ya sabiendo esto vosotros eh, valoraréis seguro el... El cómo funciona el, el, el resto de aplicaciones. Eh, bueno, eh, antes de continuar, y probablemente ya lo estés viendo, esta herramienta no está recomendada, bueno, no recomendada, no está pensada para los que acaban de sentarse a agradar a vídeo por primera vez, porque quizás lo encuentren un poco complejo el encontrar el valor exacto que ellos quieren o que ellos necesitan. Si lo que buscas es darle un aspecto a tu vídeo diferente o nuevo o. O destacar sin, sin necesidad de todos estos ajustes manuales que, insisto, están muy bien y de hecho son necesarios para después aplicarle Lux correctamente. Pero bueno, si todo esto se queda grande, posiblemente la, las mejores recomendaciones para en ese caso sería utilizar eh, Magic Bullet Lux, sin ninguna duda, es el más caro de todos, pero sin ninguna duda eh, lo podemos recomendar, eh, ya digo, mmm, sin dudar. Y quizás el más rentable y más económico sería Moyo, que también tenemos un vídeo analizado, eh, le podéis echar un vistazo, que quizás el que obtenga la mejor relación precio-esfuerzo-resultado sea Moyo. Film también es muy interesante, pero también tiene un, una, un destino un poco más específico. Y bueno, no, no me adelanto cosas. Luego cuando en el vídeo de Lux veremos bastante más comentarios de, de, al respecto. Bueno, pues nada, como ya sabemos, cogemos podemos variar las luces altas en lo que es la, la intensidad, podemos también cambiar el, el tono que le podemos aplicar para darle, por ejemplo, quitarle un poco de, de ese azulado ¿no? que, que, que tenemos y corregirlo un poco, si queremos dar las sombras un poco más de intensidad, o en este caso, por ejemplo, no demasiado, que queremos rescatar un poco de medio, en fin, las correcciones que no, no, no voy a entrar. El balance de blancos, bueno, pues podemos hacerlo de forma manual seleccionando un color, que bueno, pues si elegimos un rojo de estos, pues nos vamos al infierno, o bueno, en este caso al hacer el balance de blancos no. Lo vamos a, a, a restaurar. O podemos también usar la herramienta de la pipeta para seleccionar aquí un blanco de referencia en el caso de utilizar, por ejemplo, una tarjeta de, de grises de, de, de corrección de balance de blancos. Bueno, pues si imaginemos que esta sería la tarjeta de grises, pues con esto haremos el balance de blancos. Bueno, herramientas básicas como la saturación, como el, el, el tono de la imagen. Eh, bueno, y luego para co crear contraste de manera muy rápida, dejo esto de, de nuevo. Eh, perdón, aquí puedes, los highlights, como veis, lo podemos gestionar rápidamente y también las sombras. Y con eso pues ya tenemos eh, rápidamente hemos agregado contraste a la imagen. Luego el, el filtro pop de este que, que de un poco de, de aclarar la imagen ¿no? o, de, o de, de enfocar la imagen. Eh, luego podemos también agregar viñeteado, con cuidado siempre. Eh, y luego esta herramienta sí que es interesante porque nos permite hacer sustitución de, de colores. Por ejemplo, vemos aquí el, este Beatle, que el, este escarabajo que lo vemos con un color amarillo muy claro. Bueno, pues si cogemos la rueda del amarillo y eh, estiramos, como veis, acabo de cambiar la, el, el, el color o el tono o la saturación solamente de, de, ese, de esta gama de colores, de este amarillo. Y de hecho, si me lo llevo para otros, para otros lugares, como veis, pues se puede desaturar o me lo puedo llevar más hacia. Hacia el verde, en fin. Que se puede. Puedes hacer una selección bastante interesante de, 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 de colores. También podemos cambiar, como veis, el, la, la oscuridad o el, o el brillo y como veis pues bueno son, son bastante herramientas bastante interesantes que no suelen estar disponibles en otras, en otras aplicaciones las curvas por supuesto para hacer, eh, para hacer pues, lo mismo más contraste destacar una parte u otra y demás y eh, con una función muy interesante que es esta primera de aquí arriba que esto ya nos va a generar de forma automática el contraste que es genial eh, yo que soy de los que suele contrastar imágenes eh, me viene muy bien en este caso bueno está demasiado oscura Así que habría, habría que darle la, las sombras, aquí están demasiado, demasiado chafadas. Bueno, podemos dejarlo como sea, no estamos de pruebas. Otra opción que también es muy potente y que sin duda eh, es uno de, de los motivos por el que yo recomendaría el tema de colorista, sobre todo, es la inclusión de, de, un, edi, de un selector de color para poder eh, aplicar eh, selecciones, eh, gradaciones centradas en distintas zonas de la imagen por ejemplo, suponiendo que, que, que quisiéramos cambiar el cielo y que quisiéramos aplicarle al cielo, pues eh, ya digo algo restringido al cielo, pues aparecemos en este entorno de, de trabajo nuevo, independiente de la, de, de la aplicación de edición, en este caso de Premiere. donde tenemos, a través de, de herramientas realmente sencillas, podemos lograr unos resultados de selección muy interesantes. Bueno, como vemos, podemos limitar la selección a los tonos, las saturaciones o, lo, o la luminosidad. Pinchamos primero en la herramienta de selección inicial, vamos a coger un cacho grande de cielo. Y como vemos, ya ha he hecho una selección de, en el cubo, se ve perfectamente la selección de azules que ha realizado. En este vestoscopio mmm, de, de color vemos también la gama de colores, con lo cual si hacemos modificaciones, como veis, podemos cambiar... Eh, podemos ayudar a seleccionar más rápidamente o mejor eh, la gama de colores en la que estamos interesados, en este caso vamos a ampliarla para coger más azules. Pero además de esto, también tenemos otra herramienta que nos va a ayudar mucho, que es la de agregar más colores. Si yo ahora voy pinchando en, en estas zonas que me faltan, pues puedo ir agregando colores y también lo puedo hacer aquí, también lo puedo hacer directamente en la fuente como veis y en la, en la máscara de Mate también se van, se van agregando, puedo continuar un poquito más, un poco más, un poco más y como veis a ver, no va a ser una máscara perfecta pero poco más o menos pues ya está bastante trabajable. Bien, simplemente pinchamos en, en OK y ya tenemos nuestra máscara realizada. Sin embargo, como la máscara no la hemos hecho bien del todo, creo que hemos cogido también aquí unos cuantos coches. Eh, vamos a verlo, por ejemplo, aplicándole aquí un, un tinte. ¿Veis? Y aquí, por ejemplo, en este coche eh, también se le ha aplicado el tinte. Y como veis, bueno, la máscara no era perfecta, pero me lo perdonáis para esta muestra rápida. Vemos cómo aquí también se han seleccionado tonos que no me interesan. Bien, otra de las grandes ventajas de trabajar con Colorista es que se integran las herramientas nativas de la aplicación, en este caso con las máscaras. Con lo cual yo puedo eh, aplicar aquí rápidamente una, una máscara eh, y entonces limitar... El, el, la aplicación de este filtro en este caso lo puedo limitar a, como digo, únicamente. Ay, perdón, que he soltado antes de, de la cuenta. Como veis, puedo seleccionar, eh, puedo aplicar la máscara y únicamente eh, me aplicaría la máscara o la grabación de color. A ver, que no, no lo estoy haciendo bien, perdón. Bueno, de nuevo, aunque no sea muy preciso, me lo vais a perdonar, pero más o menos ya os hacéis la idea. Como veis, se aplica, vaya, me va a dejar esto en feo hoy. Vale como veis se aplica la máscara y no solamente eso sino que eh, te, recordar también que las últimas versiones de premiere incluyen también un modo de seguimiento de máscara hacia adelante con lo cual aunque el vídeo eh, se mueva si hago el análisis del hago un seguimiento hago un análisis de, de cómo se va moviendo la, la, la imagen no solamente he seleccionado mi máscara sino que además la máscara va a continuar con el movimiento del vídeo evidentemente si nos salimos ya de cierto punto tendríamos que ir modificando la la máscara creando keyframes y, y ampliándola pero eh, pero bueno pues más o menos eh, como veis eh, sería una forma una forma muy potente de aplicar eh, de aplicar eh, el, nuestras máscaras nuestros nuestros filtros nuestras gradaciones a zonas selectivas de, de la imagen y bueno pues prácticamente eso es todo eh, que no es poco todo lo que ofrece bueno la última opción es la strength es la intensidad eh, Sería un poco el, el, la mezcla que vamos a hacer de la, de la máscara, ¿no? El porcentaje de máscara. Bueno, en este caso es una máscara, perdón, pero el porcentaje del filtro, de los cambios que hemos realizado en, de, de, de color, el, la intensidad con la que se va a aplicar el vídeo de fondo. Y bueno, pues ahora sí que, que hemos terminado, eh, pues nada, pues como siempre, esperamos que este análisis haya sido interesante y sobre todo de utilidad. Y que nada, si seguís interesado en la, en la suite de, de Magic Bullet, pues nada, os invitamos, como hemos dicho antes, a, a revisar el resto de vídeos de nuestro canal o nuestra sección de documentación. Hasta el próximo vídeo.